¿Hiciste que Arda firmara los papeles? Lo haré, señora. ¿Qué quieres decir con eso? Ya deberías haberlos enviado por correo. Arda está con sus amigos. ¿Y eso qué, Serín? Ve y haz que firme. Bien. Serín, hazlo ahora mismo. Espera los papeles para cargar la mercancía. ¿No vendrá a la oficina, señora? Lo haré, pero llegaré un poco tarde. Haz que firme. Vamos. Cielos, Arda. En resumen, caballeros, exportar, importar, lo que sea. De allá para acá, de acá para allá. Vaya, escúchalo. Oye, suenas como todo un jefe. Por supuesto. ¿Y? ¿No habrá fiesta? ¡Celebremos esto! La vida nocturna extraña a Arda Yenilmez. Haz una fiesta de una vez. No es mala idea. Tienen razón. Arda, puedes firmar los papeles. Hay que enviarlos ya. Te dije que más tarde, ¿sí? Ahora tengo invitados. Los dejaré aquí. Fírmalos cuando puedas. Tráenos café. Ordénalos ahora. Nihal, ven un momento. ¿A dónde van? Acabo de pedir café. ¿Café, amigo? ¿Es en serio? Mejor nos vamos. Tienes trabajo. Tienes una empresa, amigo. No eres vago como nosotros. Oye, no olvides esa fiesta. Está bien, no lo haré. Hablamos luego. Nos vemos. Adiós. Te haré una pregunta. Claro. ¿Quién soy? ¿Cómo dices? ¿Quién soy yo en la empresa? Eres el presidente. ¿Quién más? El jefe. Inversiones Q. Vengo a ver a Arda Yenilmez. Él está arriba. Hola, ¿en qué puedo ayudarla? Soy la tía de Arda Yenilmez. ¿Dónde está su oficina? Nihal, dale esto a Serin. Oh, mi querida tía Fergan. Te has olvidado de mí. ¿Cómo podría olvidarme de ti, reina de las tías? ¿Quién podría olvidarte? Ven, entremos. Muchas gracias. Te extrañaba. Como nunca me invitaste, decidí venir. Gracias, tía. Quería visitarte, pero he estado muy, muy ocupado. Me alegra verte trabajando detrás de un escritorio. Aunque Belki sea la causante. ¿Qué tal mi oficina, tía? Linda, ¿no? Así es. Muy linda. Así es, así es. No se compara con el taller de Jem Yenilmez. Un astillero, no es un taller. Por cierto, ¿cómo va la universidad? Consigue tu título, cariño. Esta empresa podría desaparecer. Eso explica por qué estás aquí. No confíes en tu madre. Te decepcionará. Solo dirás cosas malas de mi madre, ¿no? Lo digo por tu bien. Debes asegurar tu futuro. Debes graduarte. No digo nada malo. Eso no es necesario. ¿Bien? No. ¿No pueden apoyarme por una vez? Quisiera que tú y Jem digan ¡bravo, Arda! Te decepcionará el haber confiado en ella. Saldrás lastimado.
Ella los abandonó a los dos cuando... ¡Esa mujer! Solo se encargó de hacer realidad mis sueños, tía. Ella creyó que podía hacerlo. Mi madre es la única persona que ha creído en mí. ¡Ni siquiera tú! ¡Jamie, tú! No han hecho más nada que criticarme, ¿no es cierto? ¿Alguna vez dijeron, Arda, confiamos en ti? ¡Dímelo! Estás siendo injusto con tu hermano y conmigo. Claro, injusto con el señor perfecto. No somos tus enemigos. Queremos lo mejor para ti. ¿Queremos? Solo son Jem y tú, tía. No estoy en ese retrato familiar. La verdad es que nunca lo estuve. Jem solo sabe criticarme porque él es perfecto. Siempre tuvo éxito. Buen estudiante. Consiguió una beca. Estudió en Londres y logró... ¡Arda! ¿Qué tienes contra ella? ¿Por qué la envidias tanto? ¿Te hizo algo? ¿Cuál es tu problema con ella? Es una lástima. Los años que te crié no sirvieron de nada. Tía, tú sigue alabando a tu querido Jen Janilmes, quien está saliendo con una prostituta. Yo no importo. No entiendo. Sé que aún no me crees, tía, pero voy a probártelo. Ya verás. La carcoma la envidia. Eres mi hijo adorado. Crick, nunca olvido lo que veo. Fotográfica. Bueno, eso dije. Clic, clic. Hola, jefe Birkan. Señora Ferhan, bienvenida. Adelante. Gracias. Subutai, sal. Revisamos las cámaras, nada todavía, pero estamos en ello. No se moleste. Los hombres de Belkis son los culpables. ¿Cómo lo sabe? Porque vi a Belkis llevando el anillo. Si ese es el caso, denúnciela. En realidad vine por otra cosa. Podría averiguar quién es y qué hace esta chica. ¿Tiene algo que ver con el robo? No. Es la novia de mi sobrino. Pero dicen que es una prostituta. Negocios. Exclusiva con el joven ejecutivo, Jem Janilmes. ¿Ya cenaste? Aún no. Saldré y comeré afuera. ¿Acaso saldrás todas las noches? ¿Por qué? ¿Te molesta? Estaría feliz si mostraras más interés en el trabajo, hijo. ¿Ahora está en revistas? Ejecutivo de Marine Marine, Jem Janilmes. Exitoso ejecutivo de esta generación, Jem Janilmes. Vaya, 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 hermano. Exitoso. Bien por él. Esa revista no suele entrevistar a ejecutivos jóvenes. ¿Bien por él? Entonces lo admiras. Pero por supuesto, ¿por qué no? Arda, también te entrevistarán a ti. Estoy segura que serás tan exitoso como Jem. ¿Tanto como él?
¿Eso crees? ¿Crees que seré tan exitoso como Jim? Arda, escucha. Si te esfuerzas un poco... ¡Ya basta! No soy un niño. ¿No tienes defectos? ¿Eres perfecto, Jenny en el mes? Espera, espera. Te hundiré, Jenny en el mes. Te hundiré muy pronto. Cuando descubras qué hace tu novia, quedarás devastado. Oh. Señora, el presidente de Inversiones Q está al teléfono. ¿Y qué es eso? No lo sé. Comunícalo. Hola, soy Serpil Sengin. ¿Con quién hablo? Habla Arda, el presidente de Inversiones Q. Señora Serpil, nuestra empresa es nueva y queremos un evento inaugural. Muy bien. ¿Tiene algún concepto en mente o prefiere sugerencias? Se lo dejo a ustedes. Solo les pediré algo. Que la señorita Jasmine supervise el evento. ¿Dice Jasmine? Sí. ¿Puedo preguntar por qué? Ella está muy ocupada. Unos amigos me la recomendaron. Amigos de Marín. Están felices con ella. ¿En serio? Es decir, así es. Jasmine es una de nuestras mejores empleadas. Bueno, no queremos una fiesta grande. Muy bien, sí. Empecemos con este evento. Si quedamos conformes, confiaremos nuestros futuros eventos a Hoyo. Claro, con gusto. Jasmine estará agotada, pero está bien. Esperaré la oferta. La aprobaré y pagaré. Nos comunicaremos con usted. Gracias. Jasmine, cariño, ven un segundo. ¿Arda? Mazapán para la tía Fergan. No te saldrás con la tuya solo con eso. ¿Puedo entrar? Entra ya, mi dulce problema. ¿Cómo podría decirte que no? Mi querida tía, eres la mejor, mi dulce tía. Te adoro. Ven aquí, siéntate. ¿Resolvías un sudoku? Ah, ¿qué más? Estoy sola aquí. Me quieres mucho, ¿no? Más que a nadie. Mi punto débil es no poder decirte que no. Eres la mejor tía del mundo, reina de las tías. Ya me disculpé. Y ya me perdonaste. Sí, a mi pesar lo hice. Me alegra mucho que lo hicieras. Y me alegra más que me quieras tanto. Por supuesto. Ustedes dos son mi única familia. Pero me atacas por culpa de Belkis. Eso me duele mucho. Tienes razón. Te pido disculpas 1,000,000 de veces. Y no sería suficiente. Quiero que seas mi invitada de honor en la fiesta inaugural de mañana. Tía, te suplico que vayas a la fiesta. Oh, ¿una fiesta inaugural? Sí, es de la empresa. Y oye, antes de que preguntes, Belkis no estará ahí. No estoy muy segura, Arda. Por favor, no quiero alejarme de ustedes. Ni de ti, ni de mi hermano. Ya soy un adulto. Solo mírame. Por favor, vayan. Vayan. Bien. Bien. Voy a ir. Pero no sé si Jim lo haga. ¿Tú lo convencerás? ¿Ah? Hola, tía.
Buen día, bienvenida. Hola, querido. ¿Sucede algo? Todo está bien. ¿Viniste a saludar? Bueno, Arda fue anoche a mi casa. Qué bien. ¿Y qué quería? No quería nada. Tiene la fiesta inaugural de su empresa y quiere que vayamos. Dijo que Belkis no irá. Está en Londres. No se trata de si ella está o no, tía. Se trata de que metió a Arda en un negocio turbio. Jem. Belkis trama algo y lo va a involucrar en problemas. Entonces, no te alejes de tu hermano. Es tu oportunidad. Nos invitó a los dos. ¿Quieres dejar que esa mujer lo perjudique? Dijo que no quiere alejarse de nosotros. No sería bueno que te alejes. Es cierto, soy la culpable. Lo mimé demasiado. Ahora intenta probar algo. ¿Sabías que siempre sintió que creció bajo tu sombra? Ahora quiere demostrarte que logró algo solo. Quiere mostrarte eso. Aunque Belkis esté detrás, es tu oportunidad de reconciliarte. Que se estrechen las manos y dejar todo atrás. ¿Qué dices, Jem? Comenzaremos a servir a las 10. Primero los aperitivos, gracias. De acuerdo. El anfitrión del evento no contesta su teléfono y no podemos contactarlo aún. Cielos, ¿dónde estará? Bien, yo lo llamaré. Llamada entrante, Hoyo. Deseaba que trajeras a tu novia. ¿Qué? Como si no lo supiera. ¿A qué viene todo esto, tía? Arda la vio y me lo dijo. ¿Y él cómo sabe que tengo novia? Eso pensó, no lo sé. Oye, no me refería a esto cuando dije que celebráramos. Quería una fiesta al estilo Arda. ¿Por qué hiciste un evento de negocios? Kerem, te juro que esta será la fiesta más inolvidable de tu vida. Será increíble, ¿no? Será sorprendente. Confía en mí, hoy explotará una bomba. Qué hermosa noche. Bienvenidas. Buenas noches. Gracias, por favor. Sí. Muy elegante. Todo luce muy bien. Bienvenido. Gracias. Supongo que debe estar por tu lado. Las celebridades del mundo de los negocios van llegando al evento. Y aquí está el señor Jen Jenilmes. Señor Jen. Señor Jen, por favor. Hola, buenas noches a todos. Gracias. Aquí, señor Jen. Bienvenido, señor Jen. Por aquí, por favor. Por aquí, señor Jen. Gracias, señor Jen. Aquí con la señora Tefán. ¿Cómo era su hermano? El señor adelante. Señor Jen, una foto, señor. ¿Yasemin? ¿Jem? ¿Qué haces aquí? Pues trabajo en este evento. ¿Qué haces aquí? Es la fiesta de la empresa de mi hermano, Arda. ¿Arda es tu hermano? Sí. Llevamos algunas horas intentando ubicarlo. ¿Aún no ha llegado? ¡Miren! ¡Aquí está! ¡Venga! ¡Señor Arda! Thank you.
¿Me recuerdas, Jasmine?